Bienvenidos a RECuenta, historias que se narran con voz. Vamos a comenzar el programa del día de hoy con una producción realizada por la Escuela Nacional de Cine Gonzalo Mejía de la Comuna 10, La Candelaria. Este producto tiene por título Matices del Centro. Tiempo, definitivamente, siempre hay un tiempo, y estamos justo al lado del reloj de San Ignacio, que estuvo parado como 45 de años, unos dicen 47, otros 43, lo pusimos a funcionar y nos inventamos un evento que lo denominamos Llegó la Hora, y con ese evento nos hemos inventado una disculpa, y es que le llegó la hora a esta zona. Acá en el claustro estamos jugando muy duro desde Confama a valorar un edificio patrimonial. Un edificio muy importante para nosotros, un edificio que Confama le compró a la Compañía de Jesús, que viene desarrollando toda una apuesta de habitarlo permanentemente. Y ahora vamos a hacer una apuesta de convertirlo en un centro cultural, manteniendo lo que hoy tenemos y haciendo un tema de programación. El centro es habitado por diferentes tipos de personas. Hay un grupo económico fuerte que hace comercialmente muy valioso el centro de Medellín. También hay un grupo cultural muy fuerte, pero igualmente hay un número de personas que no es pequeño, que son los que reflejan todas las problemáticas sociales de la ciudad, que son los que ejercen la prostitución, los drogadictos, los que habitan la calle, los de la ilegalidad, el paraestado, que además genera un caos que desde los 80, finales de los 80 y los 90, ha hecho que se venga mucha gente desplazada a vivir acá, ya sea de los barrios, de los municipios, de otras ciudades, y que lo único que encuentran es el lugar de todos, que es el centro. Nosotros, ¿cómo respondemos ante esta situación? Al haber vuelto al centro en el 2016, porque nosotros habitamos, la Escuela de Cine Gonzalo Mejía habitó el centro de 2003 a 2005, nos fuimos, volvimos en 2016, ¿Cómo afrontamos este asunto del centro? Sensibilizándonos con las problemáticas, pensando que debemos ser corresponsables con ellas y que debemos aportar un grano de arena para que haya una transformación social y cultural. Las expresiones culturales en sí que de alguna forma interpretan esa realidad que está en el entorno y que trabajan por mediar en nuevas relaciones con sus públicos, con sus visitantes, con la comunidad en general, cumplen un rol muchas veces más importante y más profundo que las decisiones que eventualmente estados, organismos de gobierno puedan declarar a la hora de gobernar un territorio. Entonces la incidencia que tiene la transformación cultural es la que quizás, a mi entender, tiene más poder de crear prácticas que exalten la convivencia ciudadana, los valores cívicos, sentido de pertenencia al territorio, a la identidad, y pueden lograr incluso más efectos de cara a la seguridad, a la movilidad, a la contaminación, al medio ambiente, a un montón de cosas, en procesos que van más cara a cara frente a lo humano, en lo que logra la transformación cultural, que lo que muchas veces las políticas públicas son capaces de lograr aspirar. El valor estético que aportan los edificios y los espacios públicos, lo que consiguen es resignificar en la comunidad, en las personas, el lugar, el territorio. y de alguna manera esa resignificación hace que haya una conexión emocional, funcional, afectiva que eventualmente tenga el poder de convertirse en íconos de orgullo, en arquetipos de inspiración y al mismo tiempo en lugares de confluencia como hitos representativos sobre los cuales las personas reconocen esos espacios y georreferencian a su propia ciudad de manera activa. Es posible que podamos intervenir espacios desde instituciones. Confama está completamente jugada ahí y otros actores estamos jugados ahí, con la complicidad amorosa de los ciudadanos y el Estado. Pues ahora está muy en boga el tema del urbanismo táctico en las ciudades, ¿cierto? Entonces es como cuando, o la cultura en los seres humanos, cuando tocas un punto y ese punto hace que reaccionen otros sistemas del organismo. En la ciudad sucede lo mismo cuando hacemos cosas como lo que se está haciendo, por ejemplo, en la playa, de generar unos espacios que son más amigables con el peatón, o generar unos espacios a partir de pequeñas intervenciones muy sencillas, pero que van generando pues como una conciencia del uso del espacio distinto. A mi modo de ver, esto que va a empezar, que está ya empezando a pasar acá con todo el conjunto del Distrito Cultural y Patrimonial de San Ignacio, es una pequeña maqueta, es un proyecto a una escala más manejable de lo que debería ser un tema de articulación y de trabajo en conjunto para poder proyectar un sector de la ciudad. Este escenario del Paraninfo de la Universidad de Antioquia es perfecto para poder explicar un poco el concepto de cómo se rehabilita el patrimonio y cómo se debe usar sin que pierda sus valores. Realmente cuando uno va a hacer una intervención en patrimonio, tiene que identificar qué es lo que vale la pena conservar en un edificio. Este edificio pasó por un proceso de restauración que fue muy exitoso, pero tuvo mucho tiempo sus puertas cerradas. Hoy la Universidad de Antioquia decidió abrirlo al público y tenemos activaciones artísticas, culturales, tenemos público habitando en el edificio. Eso es lo que nos hace entender entonces es que la rehabilitación del patrimonio es una suma de muchas cosas. Primero, de tener una infraestructura que tenga unos valores patrimoniales que sean conservados, que se le haga un mantenimiento, pero más allá de eso es no perder la significación que tiene el edificio. Un bien patrimonial debe tener la capacidad de ser importante para la cultura en las diferentes generaciones y eso implica en muchas ocasiones tener diferentes tipos de usos en una misma edificación para que la población pueda apropiarse de él. Entonces, básicamente, cuando un edificio tiene contenido, tiene un valor simbólico, un valor estético, un valor histórico, y esos tres elementos se conservan, es lo que hace que la rehabilitación del patrimonio sea posible. No solamente la intervención física, pero tampoco solamente el llenarlo de personas, si no hay un contenido de por qué este lugar es un lugar de memoria para una comunidad. La intervención del Centro de Medellín va a tener una gran influencia en el sector donde la población LGBTI de Medellín está asentada en su gran número, como es la calle 55 Perú, la calle 56 Bolivia y el sector del Parque Bolívar. Para la población LGBTI es muy importante y es un reconocimiento de su territorio. Desde que empezamos a hacer los talleres imaginarios con el EDU, cómo queremos ver el sector apropiado, respetado e igualmente nosotros comprometidos con el respeto al otro dentro de esa misma diferencia. La población agradece la intervención que se le va a hacer a este sector porque es una reivindicación de derechos que no se habían tenido en cuenta en administraciones pasadas. Nosotros recurrimos a un proyecto que se llama Cine a la Cuadra. Cine a la Cuadra existe desde 2010, donde se da formación en cine y en actuación para cine a niñez, a juventud, también a personas adultas y que este año nosotros quisimos trabajarlo desde el hábitat y la identidad, siendo el hábitat del centro de la ciudad, buscando que las personas que estudian con nosotros no solamente aprendan la parte técnica, sino que también reflexionen su entorno. Lo que se busca entonces en la recuperación de los centros históricos o los centros urbanos es que las personas que son peatones y que vienen en bicicleta tengan mayores oportunidades de disfrutar del espacio público, sin que el vehículo se convierta en un obstáculo para la seguridad, que no sea un ente de contaminación ambiental, auditiva, y que el espacio público de verdad se pueda disfrutar. Ahí entonces surge el concepto de supermanzana. La supermanzana lo que busca es generar anillos en los cuales cada vez se vaya reduciendo la posibilidad de que el vehículo particular ingrese a los centros urbanos. Entonces primero se genera un anillo en el que ingresa todo el tipo de vehículos, luego se reduce a que solamente ingresan vehículos públicos de transporte público para traer a las personas, luego solamente ingresan los vehículos que son de la logística, los que tienen que ver con ambulancias, carros de basura, carros de policía, todo lo que sirve como para el funcionamiento de la ciudad, hasta que llegan algunas calles en las que son totalmente peatonales o semipeatonales, en las que solamente ingresan los residentes de ese sector. Ese es el concepto de supermanzana. Lo que se busca es darle prioridad al peatón y al que viene en una movilidad no motorizada. Si bien la intervención del centro es importante, su reorganización, debemos tener en cuenta que hay una población que son los meteros informales y preguntaríamos a la administración qué se va a hacer con ellos. El ventero informal requiere de un trabajo. Si bien todos no pueden ser reorganizados, sí le solicitamos a la administración que el mayor número de enteros informales en espacios adecuados donde no interrumpa el transeúnte se tenga presente. La informalidad podrá volverse un trabajo formal. Bueno, pues nosotros hemos tenido reuniones, nosotros acá los vendedores ambulantes con los de espacio público y de parte de la alcaldía, nos han hablado y nos han dicho de la renovación del parque, y pues nosotros con la inquietud de saber qué es lo que va a pasar con nosotros, y solamente nos van a organizar, nos van a reubicar mientras organizan el parque, lo que nos ha comunicado pues el espacio público. Y acerca de la renovación, pues han presentado bonitos proyectos, pero entonces la alcaldía también nos han pedido las opiniones, qué es lo que se necesita de aquí el parque, y nosotros hemos compartido cada uno de esas opiniones. Yo pues, que llevo algunos años trabajando en el centro, yo siento que sí hay una transformación real, ¿cierto? A pesar de las obras que siempre han estado y estarán ahí, pues por lo que hablábamos antes, pero yo siento que la relación que el ciudadano está generando con el centro es distinta, ¿cierto? Es una relación ya más desde el afecto, y las instituciones están viendo pues como una obligación amorosa de participar de esa transformación, ¿cierto? De hacer parte de aportar a lo que la ciudad debería ser y el centro debería ser para la ciudad, ¿cierto? Un lugar amable en el que todos quepamos, un lugar en el que nos sintamos cómodos, que no simplemente transitemos de afán, sino en el que podamos sentarnos y mirar. O sea, yo admiro, impresionante, por ejemplo, que nosotros en el centro todavía tengamos espacios como el parque de San Ignacio, tan verde, tan vivo, tan vegetal, tan habitado, que estos árboles, que ha superado muchas transformaciones y mucho bulldozer en el centro, pero que todavía está ahí y que es habitado. Regresamos a RECuenta. Ahora vamos a conocer una historia de la Comuna 13 de San Javier, realizado por Comuna 13 Televisión. Este lleva por título Hacedores de Futuro. Con este documental queremos hacer un humilde homenaje y reconocimiento a dos de los varios líderes que trabajan por el crecimiento deportivo en nuestra comuna. Personas que dedican la mayor parte de su vida a generar un mejoramiento del entorno social, a través del ámbito lúdico y deportivo, buscando orientar en valores a nuestras comunidades infantiles y juveniles, pero que sean las imágenes las que muestren este gran aporte. Les presentamos, damos gracias, Señor, por este día, por esta tarde, para que podamos darle alegría a los niños, alegría, unidad, mucho ánimo para la cancha. Amén. Este es el proceso que nosotros tenemos en la escuela de fútbol. Yo llevo aquí 22 años. A nivel de todo este proceso, yo he tenido que pasar por las circunstancias más grandes de violencia en esta comuna y que gracias al Señor hemos podido vencerla. Y debido a eso nosotros tenemos, yo tengo un torneo aquí de mayores, que en este momento hay jóvenes que fueron de esta escuelita de fútbol, donde ellos en este momento juegan en ese torneo. Y fueron los que estuvieron con nosotros guerreando ese torneo que se llama Copa Compartir por la Paz, porque nos tocó la Operación Orión. Y veníamos a jugar y esto no era mallado. Y era la quebrada, se nos iban los balones y iba a cogerlo. Y les daba miedo porque de pronto salían por ahí y les daban bala. En los tiempos de violencia, en los tiempos de dificultades que teníamos en la comuna, ella siempre estuvo presente con sus torneos, con más de la participación de 15 equipos de fútbol de distintos barrios de toda la Comuna 13, en esa época que no podíamos pasar de un lado a otro. Cuando ya estaba pues la cosa demasiado peligrosa y ya sin embargo los muchachos fueron tan valientes que acabamos el torneo, lo acabamos un 23 de diciembre, ¡corra por él! La golosa, 1, y abrimos, 2, 1, 2, 1, 2. Y aquí vamos saltando así, vea, escalando, como escalando las escalas. Gracias a UNICEF, yo tengo aquí la oportunidad de ser profesor. Esta escuela de fútbol lleva 22 años en la Comuna 13, que gracias a la arena y al apoyo de UNICEF han llegado muchos jugadores al profesionalismo. También han salido niños de las drogas, del conflicto armado de acá de la Comuna 13, que todos hemos sido conscientes de lo que ha pasado y estamos haciendo un cambio positivo para esta comuna. Tengo dos hijos acá en la escuela de fútbol, la cual dirige la señora Unice. Este es un proyecto muy lindo para nuestros hijos, los cuales vienen acá y más que venir a aprender a jugar fútbol, vienen a integrarse con otros niños. Y el proceso con Unice me pareció muy bien, ya llevo 5 años con ella. Con UNICEF he aprendido muchas experiencias, hemos ido a siempre muchas partecitas, por ejemplo a Santa Fe, Antioquia, con Fenalco, Parque Simón Bolívar. Me ha ido muy bien en la escuela de fútbol de UNICEF, me han enseñado mucho. el deporte es muy importante y me siento muy orgullosa de que UNICEF esté aquí con los niños. Mi hijo se llama Gianmarco y está entrenando aquí en la Escuela de Fútbol de UNICEF desde los 3 años. Él tiene 6 años, me ha parecido súper bueno porque el niño por sí tenía una alergia respiratoria y desde que está aquí haciendo ejercicio, el deporte está mucho mejor. Adicionalmente, ella cuenta con una escuela de fútbol de más de 100 niños que en su mayoría ninguno paga. Es un trabajo social que hace totalmente gratis doña Unice, que le aporta el crecimiento y el desarrollo para mejorar el entorno, tanto como en la familia, como en la casa. El tema de valores no solamente se enseña en el tema deportivo, sino que se enfatiza también en el tema de valores para los niños que le pueden transmitir también a sus padres. Así generamos el desarrollo integral en toda la Comuna 13. El sentir que los niños pueden tener un espacio no solamente de fútbol, sino de poder venir y disfrutar con sus compañeros y nosotros poder brindarle a ellos lo que llevamos de nuestros corazones y que todos los que vemos aquí venimos con dificultades, con una cosa y la otra, pero si le damos a los niños un poquito de alegría, yo creo que si toda esa alegría la unimos podemos perseverar en todo. Eso es mi programa, ese es mi proceso y le doy gracias a Dios por eso. Tanto los niños como las niñas, este proceso se ha llevado a cabo hace aproximadamente más de 5 años y se le trata de dar continuidad. Lo que pasa es que como hay tanta movilidad escolar y también en los barrios, entonces uno, a veces cuando una persona se va de un lugar a otro, de una institución a otra, de un barrio a otro, hay que estar retroalimentando y poniendo más niños, por lo tanto el proceso se alarga un poquito. Estas niñas pretenden formar parte de una selección del barrio para participar en los torneos del INDER y en los Juegos Ciudad de Medellín y en torneos intercolegiados. Llevo 2 años entrenando con el profesor Chaverra. Me parece que es un profesor demasiado respetuoso, que nos tiene mucha paciencia y un profesor que sabe explicar muy bien sus ejercicios. Del voleibol he aprendido a trabajar en equipo, he aprendido lo que es el respeto y a respetar mis compañeras. Me gusta mucho el voleibol porque es como, se convirtió en un estilo de vida y las clases con el profesor son muy divertidas. Me siento muy feliz con mi equipo. Voleibol con el profesor hace 1 año. Me gusta mucho el voleibol porque me ayuda a crecer como persona, me ayuda a trabajar en equipo, me enseña a respetar y en un futuro me gustaría ser una profesional en voleibol. Pues me gusta mucho porque él no solo me enseña voleibol, sino que me enseña la disciplina, el respeto. Actualmente estamos haciendo un programa con los niños de fútbol en categorías sub-12. Hemos participado en varios torneos de la liga, en los torneos Ciudad de Medellín y en alguna oportunidad estuvimos participando por las eliminatorias para la Ponyfútbol. Ha sido muy bueno el proceso con Chaverra, nos han enseñado muchas cosas, los valores que tenemos que compartir con los compañeros, no pelear con ellos. El proceso de Chaverra me ha parecido muy bien, porque acá nos enseñan a respetar, a ser comprometido. Este sitio ha sido un sitio en el cual se practica mucho deporte. La idea de nosotros es levantar los niños para que sean competentes dentro de su vida, y que mañana, pasado mañana, sean verdaderos ciudadanos, personas de bien. Inicialmente, pues queremos decir que estamos muy contentos todos los padres de familia con relación a este proceso, ya que vemos el crecimiento que ha tenido cada uno de nuestros niños. Siempre he sabido que el profesor Chaverra es excelente profesor y excelente persona. Me parece que el profesor Chaverra está haciendo una labor interesante en nuestros hijos. Y los niños están muy amañados y nosotros como abuelos y padres estamos satisfechos con la labor deportiva que él hace. Ya con la escuelita de fútbol sí se lleva un proceso más largo. Ya aquí en esta parte de la pradera, parte baja, se ha trabajado con los niños más de 10 años, en los cuales han salido, como dije anteriormente, ya niños para la Ponyfútbol, niños que ya están participando en la Liga Antioqueña de Fútbol, niños que participan en los Juegos Ciudad de Medellín y que han recibido sus bases acá en la placa deportiva La Campiña. Entonces, cabe resaltar esto, de que los procesos no son nuevos, son unos procesos que vienen desde mucho tiempo atrás. Recuerden que nuestra cita es cada 8 días para que sigamos conociendo las historias que se narran con vos. ¡Nos vemos! Medellín, cuenta